Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos aquí en el capítulo número 36 de Final Fantasy IX, en el Conde Pichue, un croissant en la Belinés y las demás. Y continuamos con la historia tal como comenta nuestro protagonista. La Tierra Sagrada está al otro lado de este valle. Pero en la puerta de salida, en el primer piso, hay un enano que no deja pasar. Y en el camino de la derecha donde está el puesto de venta hay dos gemelos vigilando, ñam. Vamos a ver si nos dejan pasar. Pues eso vamos a hacer, vamos a ver qué tal. El caso es... ¡Hola, trolala! No me dice trolala. Se supone que si no dices trolala no me dejas pasar. Trolala... Trulali. A ver, puesto de venta. No, contigo no. Con la señora. No, contigo no, leche. Quiero... Ya me he cabreado. No gasto dinero. Vamos a ver por aquí. Aquí. Me gustaría pasar. Imposible, Lala. Solo pueden pasar los que han celebrado la ceremonia de unión, Lala. ¿La ceremonia de qué? Voy a hablar con el sumo sacerdote, Lala. ¿Y dónde puedo encontrarle? No sé dónde está, Lala. Vamos a ver si puedo comprar aquí. ¡Trulala! Las armas. A ver si han puesto alguna nueva. No. 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 ¿Por qué? ¿Os da esto la señal de algo? ¿Qué creéis? Que sí, ¿verdad? Vamos a ver. Si hay alguna que ponga cero, me la cojo. No hay ninguna. Sí, ya. Adiós, Lala. Trulala, trulale. Ay, por aquí, vamos a ver por aquí. Ceremonia de unión. ¿Dónde está el sumo sacerdote? ¿Puede ser tú? Habla con el sumo sacerdote. No sé dónde está Lala. Por aquí. Por aquí no hay nada. Sumo sacerdote. Uy, se me ha quedado ahí un poco pillado esto. En este pueblo la pareja necesita, bla 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 bla. A ver si es por aquí. ¿No serás tú? ¿Tú eres el sumo sacerdote? Oye, tú no serás el sumo sacerdote. Así es, soy el sumo sacerdote Francisco Itcondios. Itcondios. ¡Qué bueno! ¿Y qué haces dando vueltas por aquí? Un sumo sacerdote tiene muchas preocupaciones, Lala. Ah. Bueno, yo te buscaba para pedirte que nos dejes pasar al otro lado del pueblo. ¡Imposible! Solo quienes han celebrado la ceremonia de unión pueden ir a la Torre Sagrada, Lala. ¿Y de qué se trata esa ceremonia, eh? Un hombre y una mujer se convierten en esposos y esposa. Luego, parten hacia la Tierra Sagrada para dar las gracias a los dioses por su bendición, Lala. O sea, que se casan para poder ir de viaje de novios, ¿no? No entiendo bien lo que dices, pero imagino que será algo así, Lala. Entonces, si hacemos esa ceremonia, ¿podremos ir a la Tierra Sagrada? Ah, Naya, ¿lo has oído? ¿Qué piensas? Si nos casamos podríamos seguir adelante, pero... ¿Vale? No me ha dejado terminar. ¿Qué? ¿Queréis uniros? En realidad, la ceremonia es exclusiva para los enanos, pero... La verdad es que últimamente nadie se quiere casar. Y nos hemos... atascado en la ceremonia número 99, Lala. Por eso estaba preocupado, Lala. Pero con vuestra ceremonia celebraremos la centena, Lala. Un momento. Un momento. ¿Eso quiere decir que... ¿Cómo? ¿Que Yera y Silkret se casan también? No lo sé. Oh, dioses, que residís en las montañas y en el bosque. ¿Pero qué estoy haciendo? Que el sol y las estrellas acompañen a estos jóvenes durante su viaje, Lala. Vamos para pasar al otro lado del pueblo. Hay que celebrar esta ceremonia. Entre un hombre y una mujer. Esperan allá. ¿Te das cuenta? Es una boda. ¡Una boda! Ya lo sé, pero debemos hacerlo para llegar a la Tierra Sagrada, ¿verdad? Pero son palabras mayores. Ya empieza. Madre mía. Madre, ¿Naya sabrá lo que hace?
si cuando le digo algo medio cariñoso se pone hecha una furia? En la riqueza y en la pobreza. Ya sé que es para poder seguir adelante, pero... ¡En la salud y en la enfermedad! No, no se habrá enamorado de mí. Hasta que la muerte os separe. Seguro que le impresionó la historia que le conté en la aldea de los magos negros. Es que soy irresistible. ¡Que los dioses os bendigan! Naya, somos marido y mujer. Dame un besito, anda. Hay que celebrarlo. Un besito. Ahí va. Algo ha ido mal. Ahora tenéis que ir a saludar a los gemelos del puesto de control, Lala. Aún tenemos que hacer más cosas. Perdón, ¿aún tenemos que hacer más cosas? La ronda de saludos también forma parte de la ceremonia. Bueno, pues vamos a dar los saludos nupciales, mujercita mía. Te recuerdo que es solo mientras estemos en este pueblo. La mujer de hielo. Oye, Charlie, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué? ¿Pretendéis estorbarnos durante nuestra luna de miel? ¿Piensas dejarnos tirados, ñam? Bueno, no te pongas así. Ya pensaré algo. A ver, lo pensaremos tras saludar a los gemelos. ¿Y si vosotros también os casáis? ¿Por qué no os casáis también? ¿Eh? Así se soluciona todo mientras nosotros iremos a saludar a los gemelos. Tiempo de secuencia de tiempo actual. La pareja del año. Bueno, espérate. Espérate, la pareja del año. En la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte os separe. Que los dioses os bendigan. Madre mía. Soy muy feliz, ñama. ¿Eh? Yo también. Acoso. ¡Al ladrón! ¿Un ladrón? Espérate. No, yo no. No puedo ser yo. Buenas, somos Charlie y Naya, recién casados. ¡Trulala! ¿Entonces vais a emprender vuestro viaje a la Tierra Sagrada, Lala? Así, así es. ¿Podemos pasar? ¡Trulala! Pues claro, buen viaje, Lala. Oh, qué bien, qué fácil. Anda, y se piran. Anda. Vamos, mi media naranja. ¡Al ladrón! ¿Eh? ¡Hombre! ¡Mogu, deprisa! ¡Capao! ¡Alto ahí, Lala! ¡Alto ahí, Lala! ¿Qué? ¿Qué habrá pasado? No sé, vamos a ver. Se han escapado, Lala. Pero no estamos... ¿No está prohibido pasar de aquí? ¿Por allí vive gente? Creo que no. Aquel par nos han robado comida varias veces, Lala. Vaya, la próxima vez no escaparán, Lala. Pues vale, andando como andáis no creo que corráis muy deprisa, pero... Jerai, Silke, ¿ya habéis celebrado la ceremonia? Sí. ¡Qué audacia! Robar comida estando yo aquí, ñam ñam. Bueno, nosotros sigamos adelante, Lala. Maldita sea, se me ha pegado. Pues sí, vamos adelante. Porque tenemos que saludar a cierta persona. Qué bueno. Se han casado Silkret y Zack con Jerai. O al revés, Jerai con Silkret. ¡Hombre! Pues mira, qué rápido va a ser. ¿Eh? Monte de Con de Pichie. ¡Papá! Mogu, ayúdame. Date prisa o nos atraparán. ¡Cupo! ¿Qué pasa, Mogu? ¡Cupo! ¡Espérame! ¡No te vayas, Mogu! ¡Ay! Ya me ha dejado colgando. Me ha traicionado Mogu, en quien tanto confiaba. Moriré aquí sola y desamparada. Mogu, te lo advierto. Cuando mueres, sea un fantasma, vendré a visitarte cada noche. ¡Qué bien, compañía nocturna! ¡Oh! ¿Veo visiones? ¿Gente sin cuerno? ¿Y uno incluso tiene cola? ¿Eh? ¡Socorro!
¡No! ¡No me comas! ¡Soy todo a huesos! ¡De verdad, de verdad! Silket dice que es todo a huesos. ¿Ah, sí, ñam? ¡Qué lástima, ñam, ñam! Ahora que caigo, nunca había visto un moguri de ese color, ñam. ¡Voy a comerme ese moguri, ñam! ¡Ni si te ocurra! ¡Ah! ¡Ya te tengo! ¿Mm? ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿No te has hecho daño? Ya te he dicho que estoy bien. No soy una cría como esa de azul. ¿Como ese de azul? Vaya. Pero si somos más o menos iguales, niña. ¿Cómo te atreves? No soy una niña. Además, tengo un nombre. ¿Sí? Cierta persona me dijo que le pusiera su nombre al personaje más loco. Así que... ahí voy. He tardado en ponérselo porque, bueno, hasta que aparece. Dante... Mira, me da para ponerle HD, pero es que HD no me gusta poner así. Así que, Dante... ¡Me llamo Dante! Bonito, ¿verdad? ¿No sabes que es de mala educación preguntarle a una dama su nombre sin decirle el tuyo? Pues si no te he preguntado, ¿qué dices? Yo me llamo Naya, y él, Geray. Ajá, ¿y tú? Yo soy Charlie. Encantada, Charlie. Lo mismo digo. Oye, Dante, eso de robar no está nada bien. Vaya, le dijo la sartén al cazo. Es que tenía hambre. Buena razón, así que seguro que la convences. Por cierto, no me digas que Silket se ha ido de verdad por el moguri. Tenemos que hacer algo. ¿Y si se come a mogu? No creo que Silket se coma moguris. Oye, Dante, ¿vives por aquí? Sí, mi casa está más adelante. Supongo que Mogu habrá ido hacia allí. Chicos, ¿la acompañamos a casa? Sí, claro. Tus deseos son órdenes para mí, querida esposa. ¿Qué? ¿Estáis casados? Sí, acabamos de... No le hagas caso. Solo somos amigos. Vaya, me ha ascendido a la categoría de amigo. ¿Ah, sí? Pues yo también seré amiga vuestra. Anda. En fin, vayamos pues a casa de nuestra nueva amiga. Muy bien, pues vamos a casa de nuestra nueva amiga. A ver, allí hay un cofre que me gustaría... Ah, a ver si es por aquí. Espérate. ¡Anda! Ya tenemos aquí. Vamos a ver. Oh, flauta golem. Corra con pluma. Vamos a ver si le pongo este sombrero. Bien, traje de seda. Y zafiro. Fenril. Bien, vamos a ver... solo tiene a Fenril de momento. Es la invocación de tierra, me parece. Caso de daño del viento tierra a todos los enemigos. Muy bien. Vamos a autorrevitalia. En la batalla. En la batalla, sí. El guerrero goza siempre del efecto del hechizo revitalia. Eso me gusta. Vamos a ponerle esto. Y esto. Cura, Lázaro, autorrevitalia. Es que... eso está muy bien. Autorrevitalia. Espero que lo tengan todos. A ver si por aquí puedo saltar. No, aquí hay una pat subir. Vamos por aquí. Panacea. ¿Por dónde será? A ver si voy a ir por donde no toca. ¿Y esto de aquí qué es? Hay una tablilla azul embutida. Recogerla. Tablilla azul. Vale. Bien, vamos a dejar este combate simplemente. Solo por ver qué es lo que nos podemos encontrar aquí. ¡Oh! Y esto, este es muy malo, muy malo, muy feo, muy malo, muy feo, muy malo. Vamos a ver, os voy a mostrar las invocaciones. Ultra poción, qué bien. Creo que no he invocado a la Mu todavía. Así que látigos de espina. Y voy a invocar a Fenril para que lo veáis. No sé si he hecho la invocación por... sí, la habré hecho antes. Porque no sale a la larga. Pero vamos a ver si sale Fenril. Ira de la Tierra. Muy bien. Ahí está. El perro. Bueno, perro lobo, no sé. Sobre cierta estatua.
Wow, wow, wow. Toma. Que te abra ahí el camino. ¡Trica! Toma un puñetazo para arriba. Qué bueno, ¿no? Me ha metido ahí un cate. ¡Pam! 792, tampoco es para tanto. Naya, ¿has visto eso? Sí, un espíritu de invocación. De modo que Dante sabe invocar. Uy, freno. A ver. Vamos a ver. Magia negra. Piro. Por aquí. Muy bien. Vamos a ver cómo ataca con la flauta. De hecho, se lo ha cargado. ¡Qué buena, Dante! Pues nada, la tenemos ahí. Una más en el equipo. Muy bien, una colita de Fénix. Y continuamos. Muy bien, me voy a bajar por aquí. Voy a ir por la parte de abajo. A partir de aquí, ahora todos los combates serán cortados. Bueno, como decía, todos los combates que salgan serán ahora cortados. Para, ya sabéis, acortar el vídeo y esas cositas. Cositas varias. Vamos a subir por aquí, que seguro que nos deja acceder. Muy bien, a ese cofre. Y ahí hay una figurita también. Tienda de lona. Vamos a ver. Tablilla roja. Pero estos objetos... tablilla azul. Misterioso objeto raro encontrado en el monte del Conde Petier. Tablilla azul. El agua corre como el tiempo. Fluye, se agita, reposa tranquila. Es el espejo de la vida, Lara. Francisco, id con Dios. Y la roja es de... El fuego es un don divino, pero en manos del mal puede causar grandes desastres, Lala. Francisco, id con Dios. Vale. Vale. Vamos para atrás. Para abajo. Ir un poquito para la derecha. A ver si llegamos a la casa de Dante. Aquí. ¡Ah! Bueno, continuamos. Aquí vemos que hay un caminito para ir. Voy a ciegas, la verdad. ¡Oh, y Steelkey! A ver qué me vendes, Steelkey. Te vendo un juego de tres objetos. Amuleto, tienda de lona, éter, por 666 giles. Vamos a comprar. Porque el amuleto, ¿qué es lo que es? Gracias, con esto podré seguir viajando por un tiempo. A ver... perdón. Objeto. Amuleto. Ah, a ver, ¿qué cura el amuleto? ¡Oh! Cura el estado zombie. Me gusta, me gusta. Me gusta. Vamos a ver. Mogurrez. Entrega la carta a Sozume. Gracias por traerme la carta de Moguro. Estaba un poco preocupada por él desde que se fue de la montaña para vivir en el pueblo. Carta de Moguro para Sozume. Ya hace medio año que vine a vivir a Conjupitie, Kupo. La comida del pueblo es muy buena y la gente es muy simpática, Kupo. Pero aún no me he acostumbrado a ese saludo. Trulala, Kupo. Me sale siempre. Trulala, Kupo. Ya sabía yo que la vida de un pueblo es muy dura, Kupo. Toma, es una muestra de gratitud por haberme traído la carta. Nueces, Kupo. Bien, hemos entrado por la del medio. Vamos por la de abajo. Uy, estoy notando algún corte que otro. No me gusta. A ver, ¿qué tablilla tiene esta? Hay un espacio para embutir una tablilla roja. La azul. No hacer nada. Vale. Faltan tablillas, pues. Así que hemos ido por la del medio. Vamos a ir por la de aquí. Para arriba. Qué cosa más complicada esta. ¿Y Sirkel lo ha hecho sola?
Continuamos. Como decía, ¿esto lo habrá hecho Secret sola? ¿O se tiene que ir por ahí? ¡Mirad! ¡Oh! ¡Oh! Es como un árbol como... Bueno, no, como el de Cleira, no. No me acordaba yo de esto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo! ¡Todo, qué bonito, qué hermoso, qué cosa, tú! ¿Será la tierra sagrada? Vamos a ir para adelante. Entonces lo de las tablillas, ¿para qué era? ¿Qué diablos? ¡Uy! ¡Uy! Pues yo creo que va a ser una forma muy bonita de terminar el capítulo. Si me casco aquí un buen combate. ¿Qué bicho es ese? ¡Madre mía, un gigante verde! ¡Gigante verde! ¡El de los guisantes! ¡El de los guisantes! Pues vamos a ver. Rayos X. Magia blanca. Puñetazo. ¡Ay, ay, 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 ay! Coraza Paranaya. Magia blanca. Quiero echarle tinieblas al gigante. Vamos a acumular, Yerai. Vamos a hacer una acumulada. Flauta de elfo. Tenedor de mitrilo. Cola de fénix. Bueno. Como ahora el comando robar se convierte en el comando arrebatar, puedo hacer daño, aunque ponga a robar, le puedo hacer daño mientras le robo. Así que... A ver si lo ciego. Defensa, mi cagüin. Con Dante también, un escudito. Venga. No me va a cortar, simplemente voy a atacar directamente a ver quién tiene más energía. Terremoto. Uy, magia blanca. Estaréis notando que a lo mejor va un poco cortado. No entiendo por qué. Pero bueno, vamos a hacer un levita. Veo que está atacando por terremoto. Magia negra le vamos a echar. Bueno, vamos a probar a ver si se envenena. Coraza, una buena flautita ahí tocando. Vamos a seguir robándole. Que está bien. Le pegamos. Levita. Vamos a ahorrarnos ese terremoto que nos hace. Buen bio. A ver si lo dejamos envenenado. 1472. No está nada, nada, nada mal. Puñetazo. Bueno, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Espejo. Vamos a ver si podemos verle la vida que tiene. Magia negra. Vamos a hacer fuego. Uy. Qué poco dura, ¿no? Ahora que lo veo. Vamos a ver. Falla. Pues vale. Vamos a invocar al Fenrir. Uy. Con el culo, ¿qué? Nalgas destructoras. Uf, menos mal que ha fallado. Vamos a hacer otro levita. Que no nos pille en el suelo, por si acaso. Venga. ¡Uy! Ira de la tierra. Venga. Todo sea para que disfrutéis de la invocación de Fenrir nuevamente. Ese uppercut. ¡Uppercut! No entiendo por qué cuando lanzan algo ahí para arriba al cielo sale como una estrellita. Nunca lo he entendido. Se supone que no llegas a verlo, ¿no? Se va por ahí, por el mundo infinito, ahí. Pero bueno. Vamos a ver si levitamos y nos lanza ahora... ¡Ah, un puñetacho! ¡Puñetacho!
Ni, 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 ni. No hay terremoto. Toda vida. Magia blanca. Creo que va a ser mejor. Objeto. Ether. Jedi. Venga, va. Cura más, más. Me niego. Me niego. 2100. Me aniego. ¿Dónde está? Bio. Terremoto. Pues después, ahí tenemos. Vale. No ha sido gran cosa, pero... Veo... A ver si le hacemos pupita con esto. Sí, 1000 y pico le hacemos. 1568, muy bien. Qué detalle más bonito el que suene la flautita. Eso está muy chulo. Magia negra. Vamos a buscar otra vez el bio. Venga, muy bien. Venga. Un poco lenta la pelea, pero... A las nalgas. No, el gol. Muerto. Se cae de espaldas ahí. Ping, 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 piri. Solo 9 puntos. Un elixir y una tienda. No da ni experiencia. Qué cosa más rancia. Por aquí a veces te encuentras con tipos enormes como ese. Yo siempre he hecho a correr. Pero te defiendes bastante bien, ¿eh? Jejeje, si tú lo dices. Oye, Dante, ¿cómo es que puedes llamar a los espíritus de invocación? Pero si tú también puedes, ¿no? Sí, pero... Lo que quiere decir es que no es muy corriente. ¿Hace tiempo que tienes ese poder? Pues claro, como mi abuelo y todos los demás. ¿Qué quieres decir? Tú, mi casa está por allí. Ese camino lleva al árbol Blifa. A mi casa se va por aquí. Pero si solo estaba mirando. ¿El árbol Blifa? ¿No es la tierra sagrada? ¿Qué? Ah, los enanos le dicen así, pero nosotros siempre lo hemos llamado el árbol Blifa. ¿El árbol Blifa? Venga, vamos. Ajá. Bueno, vamos a ver esto de aquí. Una amarilla, recogerla. Vamos a ver. Objeto, vamos a ver la amarilla, que es lo que tiene antes de tal. A ver, de pie sobre la tierra conocemos su cuerpo. Al andar por ella conocemos su alma. Lala, Francisco, id con Dios. Vale. Bueno, yo creo que con esto podemos dar como finiquita al capítulo de hoy. Continuaré grabando el capítulo número 37 de aquí en adelante. Y puede ser que ahora cambie un poco la variación de cómo vais subiendo estos vídeos de Final Fantasy. Tal vez ponga alguno entre semana y uno en fin de semana. Así que más o menos ya me iré pensando. Pero nada, en fin. Gracias por ver el vídeo. Dadle a like, comentar y nos vemos en el canal. Adiós.